Holgersson. La discusión de los pájaros. Me gusta este lugar. Ay, qué calentito es este sol. Qué bien huelen las flores. Y se nota que se acerca el verano. ¿Quién canta? Es una alondra. Canta y está alegre por algún motivo. ¡Y estás loco! ¡Nos has asustado! ¿Dónde estabas? He estado explorando la zona con tranquilidad, sin soportar vuestro peso. No te quejes, y pesamos muy poquito. No digas eso, a lo mejor le molestamos de verdad. No olvides que Gorgo todavía no sabe volar muy bien. ¿Yo? Hace tiempo que he recuperado todo lo que se me había olvidado. Pero vosotros no tenéis la obligación de volar conmigo. ¡Pero Gorgo! Gorgo, no te ofendas por cualquier cosa, ha sido sin querer. Me tenéis que pedir perdón. Bueno, si te empeñas te pedimos perdón. Reflexionaré sobre ello, tendré que pensar si puedo o no aceptar vuestras disculpas. Entonces ya somos otra vez amigos. Yo en tu lugar no estaría tan seguro. Gorgo puede ser rencoroso. Deja de poner esa cara. Todo saldrá bien. ¿Y si no encuentra el camino o se va en otra dirección? Todo lo que hay abajo es muy parecido. Pero Martin, Gorgo es un águila y siempre encontrará el camino. ¿Qué ocurre allí abajo? Parece una reunión de muchos pájaros. ¿Qué os parece si me acerco y echo una ojeada? A lo mejor necesitan ayuda. No, será mejor que lo dejes. Se pueden asustar. ¿Por qué? Yo no pienso hacerles ningún daño. Sí, pero ellos no lo saben. Cuando por el cielo aparece un águila, todos los pájaros tienen miedo. Entonces se lo explicaréis vosotros. De algo servirá que os lleve a todas partes. ¡Ya empezamos otra vez! ¡Un águila! ¡Socorro! ¡Vamos a escondernos por aquí! ¡Ven, escóndete! ¡Ocultarse todo el mundo! ¡Ven, ven! ¿Es que tengo un aspecto tan terrorífico? No es que sea terrorífico, pero eres un águila y eso es suficiente. Déjame a mí. ¡Es nuestro amigo! ¡No os va a hacer nada! ¡Es muy bueno! Si no le creéis a él, ¡me podéis creer a mí! ¡Venid y convenceros! ¡Yo solo soy un pequeño hámster! ¡Si yo no tengo miedo, vosotros menos todavía! ¿Por qué nos habré escuchado? ¿Cómo pude ser tan tonto? No fuiste tonto, solo cabezota. ¡No te lo tomes tan a pecho, hombre! ¡Oh, grumo! ¿Dices que es inofensivo? Es cierto, no haría daño ni una mosca, solo le gusta el pescado. Le ha criado un ganso silvestre. ¿Y quieres que nos creamos ese cuento? ¿Nos quieres engañar? ¿Te suena el nombre de Nils? Sí, es un enano que viaja con Oka de Kebnekaise y sus gansos. En este momento ese enano no vuela con Oka, sino con este águila. Ah, muy interesante. ¿Y tú cómo lo sabes? ¡Anda, qué pregunta! Yo soy Nils. Encantado de conocerte. Es un placer tenerte aquí. Dicen que sabes muchas cosas. A lo mejor nos puedes dar un consejo. Nos vendría bastante bien. Tenemos que solucionar un problema. Padecemos de una superpoblación. ¿Quieres decir con eso que por aquí hay demasiados pájaros? Sí, eso es. Pero no quería decirlo con tanta claridad. La verdad es que ya no queda sitio para construir más nidos. Pues menudo jaleo cuando los pajaritos salgan de sus huevos. Pero el país es enorme, ¿por qué no voláis a otro sitio? De eso se trata. ¡Allí viene! ¡Allí viene! ¡Sí! ¡Ay, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Ay, hurra, hurra! Está bien, ya podéis acercaros. No tengáis miedo, no os hará nada.
Será mejor que os deje en mi sitio. Pobrecitos, tenéis que estar agotados. ¿Qué pasa? ¿No vais a dar la bienvenida a nuestros amigos? Me alegro que estéis de vuelta. Pareces muy cansado, querido amigo. Sí, no estoy acostumbrado a volar tanto. Mira, la gaviota casi no puede respirar. Nos habéis dado poco tiempo. Tienes razón, pero no era posible. Nos hemos reunido hoy para tomar una decisión. Yo he volado hacia el norte y allá había unos lugares maravillosos. El mar está lleno de peces. Hay muchas islas y todas sin habitar. Ni un hombre que nos moleste. Hay cantidad de lugares para anidar. ¿Y qué hacemos nosotros allí? Necesitamos campos labrados. ¿Qué me importan tus campos? Yo no he volado tan lejos como tú, pero he encontrado el país más bonito. Donde yo he estado hay enormes campos y maravillosos prados llenos de flores. Casi está deshabitado. ¡Nunca pasan hombres! ¿Y dónde está el mar? ¿Dónde están las islas? ¿Dónde están los campos para anidar? ¿Por qué están discutiendo? No escuchéis a la gaviota. Si sois listos, seguiréis mi consejo y construiréis vuestros nidos donde yo os lleve. Os digo que es un paraíso, creedme. Podéis volar, 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 volar y los prados parecen no terminar. Cuando penséis que habéis llegado al final, los prados vuelven a empezar. Podéis subir tranquilamente para volar. ¿Y por qué razón tengo yo que cantar cuando estoy volando? Ni siquiera canto cuando tengo mis dos patas puestas sobre la tierra, ¿sabes? No me extraña. ¿Quién quiere escuchar voluntariamente tus graznidos? No permitiré que una alondra me diga eso. Hija, no soportas bien la verdad. ¿Os habéis enterado de qué se trata? No. ¿Eres? ¡Eres una gaviota! ¡Alondra campesina! ¡Ya está bien, huyo! Los insultos de esta alondra son el colmo. No puedo soportarlo. ¡Basta! ¡Cierra tu pico ya! ¡Qué bruto! Yo no entiendo a la alondra. Y todas esas historias de islas y peces de la gaviota tampoco las entiendo. El lugar que yo he visitado sí que es hermoso. Hay bosques hasta donde llega la vista. ¡Qué horror! ¿Y dónde están los campos abiertos? ¿Y dónde están las bellas puestas de sol en el mar, eh? Dímelo. Me importa un rábano. He encontrado misteriosos y oscuros pantanos, negros bosques y hermosos ríos. Tienes razón, es muy bonito. Tranquilos, amigos, despacio. ¿Qué es lo que quieres? Tengo que contar muchas cosas porque yo he encontrado el verdadero paraíso. ¡Jamás! Hemos enviado a 5 exploradores y los 5 han de hablar. ¡Empieza! Gracias por la invitación. En el lugar donde yo he estado, hay lagos de montaña de un color azul profundo y los picos de las montañas están rodeados de paz. Hay muy pocos pueblos. Todas las aves de agua dulce comprenderán por qué pienso haber encontrado el verdadero paraíso. Naturalmente no puedo obligaros, pero si tenéis 2 dedos de frente, seguiréis mi consejo. No os vais a arrepentir. Lo siento mucho por ti. ¡Claro! ¡Ni rastro de bosque! No te pongas furioso. Lo único que sabes hacer es gritar. ¿Quién se interesa por tu bosque? ¡Oh! ¡Ay! Cuando faltan los argumentos hay que intentarlo a la fuerza. ¿Eh? Oh, disculpen, creo que me he confundido de camino. Desaparece, estás molestando. Vale. Muy bien, escuchemos el informe de la paserina. Pues yo no creo que sea necesario deciros nada. ¿Y por qué no? No veo ninguna razón. Cuanta más información tengamos, mucho mejor. Bien, pues no quisiera aburriros, pero el lugar donde yo he estado tiene montañas altas con rocas y abedules enanos. En los picos había nieve. ¡Tonterías! ¡No escucháis a la paserina! ¿Qué puede aconsejarnos un ave tan pequeña? ¿Y tú te crees que eres el único con derecho a hablar? ¡Listo y gordo son 2 cosas incompatibles! No te metas en esto, vete. Cuando pienso en tu informe me da muchísima risa. ¿Me estás amenazando precisamente tú?
Quien critica mi informe no entiende nada de nada. Cualquier pájaro medianamente sensato me escucharía. Yo tengo la voz. ¡Basta ya! ¡Silencio! ¿Queréis callaros? El espectáculo que estáis dando es indigno. Os peleáis como los grajos por una migaja de pan. A todos se os debería caer la cabeza de vergüenza. No dejáis hablar a los demás y cada uno piensa que es más listo que el otro. Ninguno de vosotros sabe que existe un país donde podéis hallar lo que ahora estáis buscando. Cada uno ha hablado de la zona que necesita para vivir y ese entorno es distinto. El país del que yo os hablo os ofrece lo que todos estáis buscando. Lo sé porque he nacido allí. Hay altas montañas con sus cumbres cubiertas de nieve. Hay lagos de un profundo azul llenos de peces. Hay misteriosos bosques y caudalosos arroyos con el agua tan clara que se puede ver el fondo. Hay campos, praderas y mar. Os estoy hablando de Laponia. ¡Diles que hemos llegado! ¡Sí, Oka! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Por fin hemos llegado! ¿Será verdad que hemos llegado? ¡Estamos en Laponia, Martin! ¡Eso parece! ¡Mira eso! ¡Laponia! ¡En Laponia, fina pluma! ¡Por fin estamos en Laponia! ¡Estamos en Laponia! ¡Por fin lo hemos conseguido! ¡Es maravilloso! ¡Al fin estamos en Laponia! ¡Es como un sueño! ¡Poneos todos en fila! ¡Oka quiere hablaros! Yo me quedaré exactamente donde estoy. ¿Y tú? Yo no daré un paso más. Aquí me quedo. ¿Cómo se puede andar con estas patas? Tenéis mucha razón. Os habéis ganado vuestro descanso. No os preocupéis, no voy a soltar un gran discurso. Simplemente es para que os divirtáis mucho en Laponia. ¡Gracias! Sueño. Es mucho más bonito de lo que había imaginado. Mucho más bonito. El esfuerzo ha merecido la pena. ¿No te parece, fina pluma? Sí, pero desearía que Nils y Grumo estuvieran con nosotros para verlo. Creo que por primera vez me he olvidado de ellos dos. No está bien por mi parte. Han hecho tanto por mí. Paso el puentecito muy tranquilito. Exquisitos. Creo que el águila tiene razón. El país que nosotros buscamos se llama Laponia. Pero yo quiero que todos estéis satisfechos con la decisión. ¿Qué te parece, Urogallo? Voy con vosotros con la condición de que la alondra y la gaviota se queden aquí. ¿Por qué no te quedas tú? No tengo necesidad de tu compañía. Seré feliz si no te veo más. Lo mismo digo yo. No te imaginas cómo ansío el día en que ya no tenga que escuchar tu ridículo canto. ¡Me tienes harto! Solo queremos estar tranquilos. ¡Que se quede el urogallo! ¡Sí, que se quede! ¡Que se quede el urogallo! ¡Que se quede! Ya empiezan de nuevo con la pelea. No entiendo nada. Gorgo sabía por qué se iba. Esto no parece terminar nunca. Estupendo, seguid discutiendo. Mientras os peleáis, estáis ocupados y pasaré desapercibido. ¿Y por qué discutimos quién se va y quién no? ¡La Laponia es un país grande! ¡Nos podemos marchar todos! ¡Malo! ¡Hasta ahora se ¡Ya lo creo! Hubiera preferido al gordo. Pero para empezar, tú me vales, al otro le cogeré más tarde. ¡Auxilio! ¡Suéltala! ¡Te cogeré! Por favor, déjame vivir. ¿Por qué voy a hacer eso? Tengo mucha hambre. La pequeña era demasiado flaca. Si me hubiera quedado entre los dientes... Te pido misericordia. Te suplico que me dejes vivir. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Anda, si allí va el gordo de antes. ¡Te cogeré! ¡Te cogeré! ¡Allí está! ¡Cójale! ¡Nils!
Tails! ¡Corre! ¡Sí, sí! ¡Corred, corred! Si ahora se han vuelto a escapar, tendré que pensar que no estoy en plenas facultades. Siempre lo mismo. Les tengo al alcance de mi mano y luego nada. ¡Te he oído! ¡Incluso te he visto, Nils! ¡Corre! ¡Vámonos, prisa! ¡Soy muy listo! ¿Qué hay? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! Y buenos días, es mi Roce, muy mucho que no nos vemos. Ah, cierto, y hoy seguramente nos veremos por última vez. Por favor, no me hagas nada, nunca te he hecho daño. Y si quieres, tampoco te haré daño en el futuro, ¿eh? ¿Vale? ¿Y significa eso que te gusto? O si no, ¿por qué lo haces? Pobre Grumo. Sí, pobrecillo. Dile que baje. Vamos, díselo. No, no, no lo haré. Entonces te comeré. Pero si no estoy blandito. No tengas miedo, Grumo, no te hará nada. ¿Dónde estáis? ¡Ay! Ah, eres tú. No te acerques. Es que tiene a Grumo. Sabes que el hámster no le importa. Lo que quiere es que caigas tú en la trampa. Es igual. El águila solucionará el problema. Sí, pero no está. Entonces habrá que avisarla. ¿Sabe alguien dónde está? Ha volado hacia el lago para pescar. Volad hacia allí y decirle que su amigo está en peligro. De acuerdo. Bien, pronto sabremos si es cierto que Nils es tu mejor amigo. Ahora ha llegado el momento de ver si te abandona o te ayuda. Nils no me abandonará, pero tampoco es tan tonto como tú te crees. ¿Qué va? Eso no tiene nada que ver con ser tonto. Tiene que demostrarte su amistad. ¿Qué sabrás tú de amistad? Es sorprendente que conozcas la palabra. ¡Eres muy descarado! No es verdad, pero no te consiento que hables mal de Nils. Anda, defiéndele. Veremos si tu Nils también te defiende a ti. ¡Puedes estar seguro de que lo hará! ¡Enseguida lo veremos! ¡Quita tu morro! Te entiendo perfectamente. Estoy seguro que te doy mucho miedo. Ya lo creo. Sí. Pero bueno, ¿qué quieres? ¿Burlarte de Esmirro? ¡No quiero burlarme de ti! ¡Quiero irme! Te entiendo muy bien. Mientras no te tenga a ti, el pequeño está seguro. Eso espero. Esmirro es muy malo. ¿Cuándo vendrá Gorgo? Pobre Grumo. ¿Dónde estará Gorgo? Este nos puede ayudar. ¿Le quieres tomar el pelo al bueno de Esmirro? Quieto aquí o se me cruzarán los cables. Si no quería irme, se me había dormido un pie. Ah, tonterías. Te has buscado una disculpa muy torpe. Ya he esperado bastante. Has agotado mi paciencia. Dile a tu amigo que venga ahora mismo. ¡No! Si quieres sobrevivir, solo tienes que llamarle. ¡Socorro! No digas nada. ¡Ay, me ha salvado la vida! ¿Y tú por qué has tardado tanto en llegar? Ahora te lo digo. No sabía nada. Estos hámsters son muy poco sabrosos. Ni siquiera he tenido que tragar. No ha merecido la pena. No me he podido hartar y a Sanis tampoco le cogeré. ¡Hola! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una pesadilla! Ya viene el águila. Ahora todo se arreglará. ¿Es Gorgo? ¡Corre!
Correcto, correcto. Es el peligrosísimo gran águila Gorgo. Y por si no lo sabías, es nuestro amigo. Y si se lo pedimos con mucha educación, a lo mejor te deja en paz. No creo que sea necesario. De todos modos, ya me iba. Tengo una cita muy importante. Con permiso. El águila se llevará una gran desilusión si no te quedas. Pero si quieres, te disculpamos. La verdad es que me hubiera gustado mucho conversar con el águila, pero no me queda tiempo. Lo lamento. Adiós, amigos. Tengo que retirarme. ¡Venga ya! ¡Atácale de una vez! ¿Y cómo se hace eso? ¡Puedes hacerlo como quieras! ¡Utiliza tu pico y tus garras! ¡Lo intentaré! ¡Bajaré en picado! ¡Así está muy bien! ¡Abalánzate sobre él! ¡Aráñale la nariz! ¡Estaba muy segura esta vez! ¡No llego, Gorgo! ¡Espera un poco! ¡El topo! Se ha ido. ¿Y qué? Ya no me puedo marchar así como así. No le he dado las gracias como es debido. Por mí se ha expuesto a un gran peligro. No tenemos tiempo, ya llevamos demasiado aquí. Siempre hay que tener un momento para dar las gracias. ¡Grumo, ven! ¡Vuelvo ahora mismo! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, estás aquí! Te quería dar las gracias. Me has salvado la vida. Oh, no se las merece. Eres muy amable. De nada, de nada. No me ha costado mucho. Me encanta acabar. ¡Ay! ¡Tu apretón de manos es muy fuerte! Eso es de tanto cavar. Y yo cavo mucho, ¿sabes? ¡Adiós! ¡Qué pena! Vienen tan pocas visitas. ¡Hola, Grumo! ¡Por aquí! ¡Por aquí, Grumo! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya! Verdaderamente una pena. Era un agradable cambio. ¡Adiós! ¡Adiós! Es para volverse loco, se me van todos los ánimos. Levanta la oreja, es mi romantear el tipo. No hay que permitir que los demás noten tus derrotas. Lo dejaré para más tarde, estoy completamente agotado. En el caso de grandes decepciones se puede ser un poco tolerante. Algún día le pillaré y entonces llorará y suplicará por su vida y yo le rechazaré. ¡Adiós! ¡A lo mejor veo a algunos en Laponia! ¡Adiós! 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 ¡Y ahora nos vamos directamente hacia Laponia! ¡Exactamente! Volaban hacia el norte y parecía que se iban acercando cada vez más al sol. A Nils incluso le pareció que les estaba llamando. Pero no solo a él, sino a los árboles y a las flores. Todos seguían la llamada del sol hacia el norte. Era una vivencia increíble. ¿Era un sueño o era una realidad? De todo ello os hablaremos en el próximo episodio. Thank you.